Hola a todos, bienvenidos a mi canal Yolexis Gaming XD. El video de hoy es un video diferente, es un video que implica una derrota para mí, para que no digan que solo subo videos donde me peleo y gano y estompeo y gano y gano y gano, sino que también una partida donde tuvimos una derrota. Todos somos premates, excepto por el top laner, sin embargo jugó súper bien. Pero esta es la típica partida en la que de repente, ¿sabes? Se te va a fecar alguien, está otro que está súper lag. Y sin embargo casi ganamos la partida. Pero bueno, estuvimos muy cerca, pero al final no la ganamos. Entonces, sin más spoilers, los dejo con la partida. Ah, por cierto, se me olvida. Quiero mandarle un saludo a Paquín YouTube. Supongo que YT es por YouTube. Muchísimos saludos. Bueno, aquí empiezo la partida. Estoy sola en la línea. Me están literalmente haciendo la vida imposible. Viene mi jungla a tratar de ayudarme. Pero bueno, mi jungla está súper lag. Y bueno, me meten un castigo nada normal. Tengo que flashearme, tratar de salvarme. Y correr, huir, escapar. Porque bueno, si mi soporte estaba FK. Ya llegó mi soporte, vean que es nivel 2 apenas. Y están castigándolo muy fácilmente por la diferencia de nivel. Ahí la Caitlyn falló la Q, por suerte. Le pegó la red al Rammus. Bueno, pues sin comentarios. Aquí hacemos una emboscada. Que no nos salió mal, pero la Caitlyn pues tenía todos los summoners. Que se gasta flash, se gasta heal. Y no logramos matarla. Aquí mi jungla está en serios problemas, yo lo voy a ayudar, lo voy a apoyar con el Wawi. Entonces, bueno, se flashea el jungla, lo ayudo con un heal para que no lo mate y pues terminamos ganando la pelea y haciéndonos el dragoncito. Y bueno, esa es la primera kill que pude agarrar. Aquí estamos en mid lane, como que bailando, a ver si pasa algo. Si no pasa, el Wawi viene y se tira a lo loco por el otro jungla. Lo intercepta Rammus, lo terminamos matando y pues tratando de seguir a la Janna y la Caitlyn, pero eso al final no prosperó. No nos morimos, pero ellos tampoco. Aquí estamos de nuevo en mid. En mid hubo muchísimas batallas. Mid fue la línea más concurrida en verdad en peleas. Ahí casi muere la Janna, pero bueno, al final no muere. Seguimos aquí como que dando vueltas, bailando. Un Aram en mid. Y aquí estamos siguiendo a la Riven, que estaba como un poco mal posicionada, pero se flashea y se salva. Mientras que aquí están peleándose y llegamos nosotros, los que estábamos siguiendo a la Riven. Voy por la Janna y por el Yasuo directamente. Y bueno, logro agarrar las kills de los dos, lo cual es excelente para mí, porque yo iba súper por detrás. Como no pude farmear nada, como me tumbaron la línea. Yo la verdad es que estaba como que full triste en esa partida, porque yo estaba como que voy a perder, no tengo soporte, estoy sola, me están masacrando aquí. Pero luego como que estábamos ganando las tifas. Aquí viene la Riven, que estaba un poquito loca nada más. Pero sí, entonces empezábamos como a ganar las tifas y Gangplank iba súper bien, iba mejor que yo incluso. Iba súper pedeado. Aquí nos hacemos un dragón, ya tenemos dos dragones. El equipo enemigo solo tiene uno, nosotros tenemos dos. Aquí seguimos al Yasuo. Yasuo se muere. No se muere. Sí, se muere. No se muere. La Janna, el escudo de la Janna. Ah, creo que me deprimí otra vez. Aquí estamos en mid. Fíjense que nos han tumbado ya unas cuantas torres. La de mid, pues. La de mid, la de bot. Aquí se arma la Zambablera nuevamente. Y llego ahí, hago un KS con la W para con la Janna, que la tenían atrapada ahí. Voy siguiendo, buscando matar a la gente, ganar la teamfight, y pushear y buscar la manera de ganar la partida, porque era que el jungla estaba muy lag. Aquí el Rasmus se consigue con la Riven, la Morgana le conecta una Q buenísima y todos la emboscamos ahí, porque es mal posicionada. La Riven como que se le gustaba estar mal posicionada. Lo hacía bastante, de hecho. Y pues sí, se podría decir que ya me fedé oficialmente. No me he muerto hasta ahora, porque traté de aguantar todo lo que pude. Aquí vamos a hacerle una visita a Yasuo, que pues lastimosamente no la va a contar. Y pues sí, estaba atenta al equipo, atenta a hacer algo, a aportar. Y bueno, en el camino me fedié.
Como le digo, mi jungla estaba lag, mi soporte estuvo AFK al principio de la partida, un buen tiempo. El soporte era clave porque la composición de los enemigos era full AD, exceptuando el daño de Warwick y de la Janna, que era daño mágico, pero el daño de la Janna de verdad que era poco significativo. Pero el daño de Warwick sí. Pero la mayoría de ellos eran AD, Yasuo, Caitlyn y Riven. Y el Rammus era clave para con esos personajes. Pero no estuvo el inicio, lo importante es que esté al final, que es cuando están las pistas. Aquí, bueno, Gangplank tira un ultimate bastante bien. Solo agarra a Yasuo, pero bueno, no estuvo tan mal. El Rammus agarra a Yasuo de nuevo, estamos tratando de sacar las kills. Yo voy cegada por la kill, me cargo al Yasuo. Voy detrás de la Caitlyn, no pude ir detrás de la Caitlyn porque me consigo a Riven, pero también empiezo a castigar a la Riven. Es así como que basta, basta de humillación. En este punto dije, oye, si podemos ganar la partida. Si podemos ganarla, solo tenemos que tumbar rápidamente. Yo sé que el jungla viene saliendo, es que como estaba lag para él era bastante difícil rendir bien en la partida. Cosas que normalmente pueden pasar. Aquí agarramos a la Janna, que no sé qué rayos hacía allí. Vamos el inhibidor y luego nos vamos. Aquí estoy con Gangplank tumbando la torre en top lane, mientras que el jungla se está haciendo el dragón. Otro dragón, ahora tenemos tres dragones. Aquí se está armando la zampablera otra vez, luego de tumbar la torre de top. Entra la Riven en primeras, luego entra Janna, tira un ultimate, está Yasuo por ahí deambulando. Creo que el Warwick muere, quedó atrapado en la Q de Morgana. Ya yo estoy como que fuera de combate. Siguen y me voy corriendo, ¿no? Siguen a la Morgana. Bueno, se murió el pobre Gangplank. Sí, aquí habíamos perdido la teamfight en este punto. Yo estoy limpiando acá bot. Voy a hacer un blusito. Y este es el punto en el que empecé de nuevo como que a decaer y a deprimirme porque mi soporte nuevamente se fue AFK. Y a partir de este punto no regresó nunca más. Tenemos que aguantar y tratar de ganar la partida siendo un 4 vs 5. Aquí ven Olaf a por la Caitlyn, que termina tumbando la torre. Está ahí pegándole, pero está lagueado. Está súper lagueado. Se estaba pingueando, no sé, 1000 DMS o algo así. Luego aparece la Riven de la nada y él está huyendo, escapando, tratando de escapar. Pero yo lo voy a tratar de apoyar y va Gangplank en camino también. Así que agarramos a la Riven entre todos. Finalmente se salva Olaf. Aquí vamos a hacernos el varón. Vamos a tomar el riesgo de hacer el varón entre Olaf y yo. Pero llega el equipo enemigo, llegan todos de hecho. Yo sigo pegándole al varón, pero como les digo, o sea, se lo robó el Yasuo. Me flasheo hacia afuera para escapar. Porque ya era una desventaja considerable. 4 versus 5, muere Olaf. Quedamos en un 3 versus 5, nada favorable. Y después entró la Morgana y se murió también. Afortunadamente, lo que fueron Gangplank y yo nos salvamos. Y bueno, pues sí, ese varón era muy fácil de robar porque mi jungla no podía smitear correctamente con el lag que tenía. Un riesgo que buscamos. Aquí tratamos de matarlos a todos en la botlane. Ya nos cargamos a la Janna. Nos cargamos a la Caitlyn. Mientras tanto, Yasuo y Warwick tirándonos el inhibidor de medio. Pero nosotros vamos tras ellos. Llega Olaf en primer lugar. Básicamente se bajó completamente a Yasuo. No necesitaba nuestra ayuda. Por acá estoy limpiando bot otra vez. Mientras que Morgana está en mid. Buscando lío. Acaba de burlar totalmente la ultimate de Warwick. Trata de escaparse. Gangplank la apoya con un ultimate. Morgana se regresa, no se regresa, está indecisa. Vamos a tratar de reunirnos todos en la mid lane. Yo voy camino a mid lane mientras están Morgana y Gangplank representando al equipo acá. Morgana pisando todas las trampas de Caitlyn con su escudo. Hasta que se la acabó. Aquí hay otra pelea en mid. Warwick agarra al Gangplank, pero no lo logra matar. Aquí se armó la zampablera, se muere Olaf. Se muere Yasuo. Riven tiene Ángel Guardián. Esperamos que resucite y la matamos. Y bueno, creo que ahí quedó todo. Estábamos siguiendo a estas niñas, pero no podíamos. Así que ya ahí quedó todo.
Seguimos en mid, minuto 40. Yasuo nos embiste a Morgana y a mí, pero no lo logra. Al final le tira la última y a Olaf, que no entiendo para qué lo hizo, pero bueno, lo hizo. Y nos escapamos con vida, quedamos totalmente fuera de combate, abajo de vida. Olaf, yo y la Morgana. Gamblan defendió ahí bien con esa última, pues si no, sí, posiblemente nos hubiese matado. Aquí está tratando de defender el inhibidor sin éxito. Y bueno, ya este es el final del final, muchachos. Esto fue todo. Voy 11-0. Me cedí bien, Gamblan también se cedió muy bien. Nuestro Rammus no volvió nunca más. Aquí ya perdimos la teamfight totalmente. El muro de Yasuo, que es absurdo. Reaparezco, pero ahí mismo la Caitlyn me mata porque me puso la trampa abajo en los pies mientras estaba resucitando del ángel guardián. Y pues sí, ya esto quedó un 2 versus 5, nada que hacer. No hay manera de poder defender ni de ganar. Aparte que es el jungla que está super lag, se metió ahí entre los 5 y terminó muerto. Gamblan tampoco puede hacer nada ya. Nosotros falta mucho para que salgamos, Morgana y yo. Vamos, no está. Y bueno, pues sí, eso fue toda la partida. La terminamos perdiendo. Se hizo lo que se pudo. Pero bueno, la lección es que aunque vayas mal, aunque tu equipo no esté al 100%, tú tienes que darlo todo. Tienes que esforzarte. Tienes que hacerlo porque uno no sabe. Por un momento estuvimos a punto de tener la victoria. Lamentablemente nos voltearon la partida en el momento en que se fue AFK al soporte y que nos robaron el varón. Ya ahí nos voltearon totalmente la partida porque no íbamos perdiendo, de hecho, íbamos ganando. Pero sí, a la larga nos afectó mucho el hecho de que mi jungla estuviese lag y mi soporte luego se fuese a AFK. Pero bueno, sí, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarme un like, comentar, compartir el video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, en los comentarios, por fin, consuélenme un poquito, porque de verdad esta partida me afectó un montón. Un montón de esfuerzo para al final perder, eso tiltea a cualquiera. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.